triste el 117 aniversario del ajusticiamiento de Lilis aquí en Moca, al historiador, profesor de historia, nuestro amigo Mariano García. Gracias por aceptar la invitación, Mariano. Bienvenido a Acceso. Bueno, las gracias se las doy a ustedes por la oportunidad que me dan de compartir con los amigos televidentes y compartir precisamente sobre un tema tan interesante que no pasa de moda, como es el ajusticiamiento de un tirano aquí en Moca o donde quiera que sea, pero de manera especial este caso que sucedió un día como hoy, pero de 1899. ¿Qué implicó esto para la historia, Mariano? Bueno, esto implica mucho, porque pienso que es importante decir, ¿qué es un tirano? Un tirano es una persona que a través de la persuasión o del terror domina otras personas. O sea, la tiene subyugada, la tiene bajo sus pies. Muchos tiranos han utilizado en principio la persuasión como un recurso prevaleciente. No obstante, al final la gente comienza a despertar y se da cuenta de su situación. Entonces el tirano recurre a los mecanismos de terror. En la época de Trujillo, recuerdan muchos, las famosas cartillas de Trujillo, la cartilla cívica, los lápices, los cuadernos que venían con la figura de Trujillo. Eso es una forma persuasiva de convencer a la gente de que el régimen es bueno. Pero cuando la gente ya no le pone atención a esto, se recurre al terror y a la violencia. Y eso fue lo que sucedió ya con Lilis, especialmente después del año 1994, que acentúa el carácter férreo de su gobierno. Entonces, cuando un pueblo, una nación, un grupo de personas está dominado, pues no piensa, no puede pensar, no puede actuar por sí mismo, sino en función de lo que piensa y de lo que desea el tirano, pues el hecho de que el tirano sea ajusticiado de una manera u otra, se le saque del poder, pues ya eso tiene una significación. Santo Tomás de Aquino, que es fue un cura, doctor de la iglesia, tal vez el principal teólogo de la iglesia católica, junto con San Agustín, conservador y que creía en la divinidad del poder. Sin embargo, en su libro Suma Teológica, y es bueno recurrir a esto, porque sobre si un tirano, sobre su muerte, cómo debe ser, es una discusión que viene de añales. Y él dice que a pesar de que él prefiere que un tirano sea condenado por una especie de tribunal, por una especie de orden público, y se le aplique la justicia que la sociedad entienda en ese momento, no obstante, que la muerte de un tirano a mano de una persona o de un grupo de personas es un homicidio. No es un homicidio. ¿Y qué es? Y, o sea, la justifica. No es un homicidio. Porque el pueblo tiene derecho, cuando es pisoteado por un tirano, a quitárselo de encima. Para decirlo ya en palabras nuestras. Lo mismo ahora que se está haciendo aquí en la sociedad cuando una comunidad lincha a un atracador, a un delincuente. Bueno, él habla de los delincuentes y dice que cuando una persona le hace daño a la comunidad tiene derecho a deshacerse de esa persona cuando le hace daño a una comunidad. Y dice el mismo San Agustín que le hace un bien al Estado el que ajusticia a un tirano. No obstante, él continúa y fortalece la idea de que él prefiere que ese tirano sea, digamos, si fuera ahora, como apresado, detenido y condenado por un tribunal por los daños que ha hecho a la sociedad. Y advierte de que muchas veces después de un tiranicidio, pues suceden cosas peores. Aquí más o menos andamos por ahí. O sea, después de un tiranicidio no siempre se da lo mejor para el pueblo, sino que vienen entonces gobiernos fácticos, viene la corrupción y no se logra lo que se pretendió en principio con el ajusticiamiento. Tiranía oculta. Tiranía oculta, digamos muy bien eso. Pero digamos que un tirano no tiene justificación. Y en este caso, independientemente de todo, la muerte de Trujillo, la muerte de Lilis, y hago hincapié en ello porque aunque la de Trujillo no fue en Moca, fue también patrocinada por mocanos, valió la pena.
Cuando las autoridades recuerdan este día, el ajusticiamiento de Lilis, y hacen diferentes actividades, ¿qué mensaje le quieren a la sociedad realmente? Bueno, buena pregunta. Esa pregunta da para hablar media hora. Porque lo primero es, y comienzo con una crítica, ningún síndico va a los Santos Patrios. ¿Ninguno? Bueno, Rubén a veces. O sea, ningún síndico va, ningún senador, y los diputados nunca han ido. Ningún diputado va, salvo que en un momento, una coyuntura. O sea, ningún senador, diputado, pero esos mismos, antes de ser funcionarios, tampoco habían ido. O sea, que tú comienzas a verlo a partir de que son electos, o ya en el primer, la primera efeméride que le corresponde a partir de asumir la función. Entonces, por ahí va. Entonces, el mensaje ya comienza a menguar a partir de esa situación que la gente, aunque no lo diga, la observa. Porque hoy mismo a mí me lo comentaba mucha gente. O sea, la gente no lo comenta, no aquí todo el mundo a decir eso, pero la gente lo observa, lo está observando. Y luego, desde otra perspectiva, digamos que si la patria somos todos, el Estado somos todos organizados, entonces la patria sintetiza, el Estado sintetiza la patria. Ahora bien, cuando ese Estado que sintetiza la patria no le resuelve los problemas fundamentales a la gente no le tiene amor a la patria. Entonces usted va a ver países, el clásico ejemplo de Estados Unidos, donde las decisiones de Estado son respetadas, sobre todo en política exterior, por los ciudadanos de aquel país. ¿Por qué? Bueno, porque ellos saben que tienen que asegurar su Estado, porque ese Estado lo protege en las mínimas condiciones en que se encuentre. Entonces, cuando vemos estos actos, son importantes, tenemos que fortalecer, valorarlo y seguirlo haciendo, pero tiene que haber respuesta de las autoridades hacia la situación que vive la gente para que sintamos una congruencia entre lo que es el patriotismo teórico y lo que es la realidad de lo que, para qué me sirve ser patriota. Porque, oye, la pregunta mía, Mariana, no es solamente precisamente porque el pueblo tiene que celebrar que salimos de un tirano, que fue ajusticiado, pero ¿qué otro mensaje para la actualidad tenemos a raíz de eso? O sea, por ahí es que yo me quiero enfocar. ¿Realmente le estamos diciendo a la sociedad con esto de que no debemos aceptar una tiranía, que no debemos aceptar que nos aplasten, que hay manera de hacerlo, aparte de que celebramos, de que acabamos con ese tirano? Es que la pregunta, tú me estás enredando la cabulla. Porque enredando la cabulla, porque espérate. Te quiero poner en jaque. Es que la pregunta es importantísima. Sí, es que es muy amplia. Yo quiero que tú me invites un día a otra persona para que aquí duremos media hora debatiendo. A mí debatiendo me gustaría, a mí me gustaría. Sobre para qué sirve la historia. ¿Qué es lo que tú preguntas? Sí. O sea, ¿para qué sirve la historia? Porque para... hay mucho desinterés por parte de los jóvenes y la ciudadanía en general. ¿Para qué voy a ese ¿para acto? ¿Para qué? O sea, eso es porque no hay una respuesta del Estado que me satisfaga y me diga que esos valores teóricos, retóricos que se plantean en la práctica tienen ningún valor. Entonces, porque muchas veces los estudiantes que se llevan hasta forzados, Mariano. No van por muchas voluntad. Veces no, eso con puntos. Siempre. Bueno. Eso es con puntos. Si no le dan puntos, no están entonces, ahí. Ya te digo que tú me estás abriendo la oreja. Pero entonces no, me no da es gana. Enredándote la cabulla, pero, Mariano. Pero, es que pero el tema queda pendiente. Y que porque contigo yo sé que puedo conseguir todo es eso. Que deseo seguir. Porque es lo que yo he planteado. Inclusive nosotros tenemos que cuestionarnos como mocanos. Y hay gente que no quiere que yo hable de eso. Sobre los que sobre Moca y su patriotismo se han tejido. Porque muchas veces entre el ajusticiado y el ajusticiador, en el fondo, no hay mucha diferencia. Mariano, entre las intenciones del ajusticiado y los ajusticiadores, no ha existido mucha diferencia. Yo creo que yo le voy a tomar la palabra, Mariano, sí, y vamos a tener vamos a que conversar al respecto. Aquí hace un foro. Vamos a hacer un foro. Aquí hay que desnudar nuestra historia. Pero siempre dice, vamos a hacer. No. Vamos a ver si lo podemos lograr para. Tú a raíz, como el viernes continúa esta semana, ¿te puede ser viernes? Puede ser viernes. A la 1 de la tarde el próximo viernes. Aunque nos duela. Vamos a cerrar con este y reportaje. Vamos a ver a quién más que, no, eso queda también. Pendiente. Este viernes un foro hablando de la historia. Vamos a cerrar con este reportaje sobre este 117 aniversario del ajusticiamiento de Lilis. Hoy la República Dominicana conmemora el 117 aniversario de la muerte del dictador.
Ulises Heroz Lilis, nativo de Puerto Plata, quien fue presidente de la República desde el año 1882 hasta el magnicidio de 1899. Hoy se están celebrando varios actos con expositores calificados e historiadores dominicanos sobre los gobiernos del dictador Lilis. La dictadura de Ulises Heroz se caracterizó por el control del ejército, del Congreso y del Poder Judicial, y con el apoyo de la Iglesia Católica, también con los inversionistas norteamericanos, los comerciantes e industriales, la represión a la prensa y sobre todo por el terror político que llevó a decenas de opositores a la cárcel. Durante su dictadura, la economía dominicana perdió sus vínculos con el comercio europeo y terminó relacionándose con los Estados Unidos. Su muerte aconteció en la ciudad cibaeña, Moca, el 20 de julio de 1899, en horas de la tarde. Un grupo de jóvenes como Horacio Vázquez, Jacobito de Lara y Ramón Cáceres pusieron fin a años de sangrienta tiranía. NJ Productora, acceso sin límites.